creo que en mi vida influyeron muchas personas. Mi papá en un principio, mi mamá también en un principio, que siempre me dieron las pautas de salir adelante, de luchar, de no rendirte, de que las cosas que te cuestan tienes que cuidarlas, que no puedes desperdiciar el tiempo y no puedes desperdiciar el dinero tampoco. Nosotros vinimos de una familia de clase media, acomodada, nunca nos faltó, Dios gracias, nada. Pero nuestros papás nos enseñaron que las cosas que queríamos teníamos que ganárselas. Entonces, si yo quería comprarme un jean de marca, tenía que ganarme el jean. No me podían comprar 5 o 6 jeans. Me compraban uno y después de haber hecho un gran esfuerzo por ganármelo. Entonces, claro, yo cuidaba todo eso. Y eso hizo que yo sea una persona de una u otra manera que sepa ahorrar, que sepa distribuir. Yo manejo mi casa desde hace muchos años, tengo 2 hijos, quedé viuda hace muchos años. Después de quedar viuda, tuve a mi segundo hijo, a Joaquincito, que ya tiene 11 años, es mucho tiempo. Estuve en la política 12 años, gané 3 elecciones consecutivas y salí catalogada como la mejor concejal que ha tenido Quito por los medios de comunicación, lo cual para mí fue, yo creo que es uno de los reconocimientos más importantes que he tenido en mi vida. También antes de estar en la política siempre estuve inmersa en ventas, siempre, toda la vida he hecho ventas y de ahí comencé la política. Ahí estuve 12 años, salí hace ya, van a ser 7 años de la política. Soy socia de un estudio jurídico que se llama Viva Asociados, que manejamos temas más que todo penales, pero nos ha ido muy bien el estudio jurídico. Y ahora soy presidente de la empresa El Carmine, estoy trabajando en el Carmine y estoy organizando la Expo Huecas y Gastronomía San Pancho de Quito, que va a ser la expo más importante de gastronomía del país. El fin de semana no trabajo, llueva, truene o relampaguee, el fin de semana es mío y eso ha sido desde hace mucho tiempo, porque como paso tan a mil de lunes a viernes, sí trato que el fin de semana sea un espacio para mí, para los guaguas, para la familia, para el enamorado, para lo que sea. Así que esta soy yo. Yo creo que hace mucho tiempo, desde la época del innombrable, perdimos las fiestas de Quito cuando nos quitaron ciertas costumbres, digamos así, que teníamos los quiteños. Nos quitaron la Plaza de Toros, nos quitaron la feria taurina, que a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gustaba, pero más o bien movía la economía de la ciudad. A través de los toros funcionaban los restaurantes, los hoteles, los taxis, la señora que vendía las empanadas, de que vendía el llavero. Es decir, las fiestas de Quito movían alrededor de eso y todo lo que generaba de impuestos, el municipio pagaba las fiestas en los barrios. El DJ, la colocación de flores en los balcones, los desfiles, el concurso de coches de madera, todo pagaba los impuestos de la feria. El rato que nos quitan eso a los quiteños, digamos que se perdió un poco la esencia y la gente comenzó a hacer fiestas, pero ya no era lo mismo. Después nos vino la pandemia, después llegó el alcalde que acaba de salir en este momento, que quitó la tradición de la Reina de Quito. La Reina de Quito exclusivamente trabajaba con el municipio, con la Fundación Reina de Quito en labor social y desde hace muchos años con los niños con síndrome de Down. El rato que el anterior alcalde quitó esto, fue como que ya nos quitaron las tradiciones. Con un grupo de empresarios comenzamos a hablar de este tema y decidimos que vamos a volver a hacer tradición en Quito. ¿Cuál es la mejor manera de hacer tradición? A través del estómago, a través de la gastronomía. Nosotros en Quito y en el Ecuador creo que tenemos la mayor diversidad gastronómica de Latinoamérica, porque cada ciudad tiene su plato típico y su plato especial. Entonces nosotros mandamos 6.000 invitaciones a los diferentes restaurantes y huecas del país para que participen. Entonces se han registrado gente de Loja, gente de Esmeraldas, gente de Manabí, gente de Cuenca, obviamente de Quito, que todos quieren ir a la expo. Pensando en que esto sea más grande, hicimos la vendimia del vino, vamos a hacer la vendimia del vino. Estamos de estrato llamando las mejores etiquetas de vinos para que vayan a exponer sus marcas. Tienes un tablado, hemos contratado también al mejor grupo flamenco del país. Estamos con todo lo mejor que para darle a la gente un nivel mucho más alto, que le cueste igual que antes, pero con más glamour. Tenemos el tablado y tenemos una parte que es la exposición de chocolate, de café,
pastelerías, cervezas artesanales y clases magistrales que nos van a dar 15 diferentes chefs de 5 nacionalidades diferentes de la Universidad San Francisco. Inclusive hemos contratado al chef de Maluma. El chef de Maluma viene acá para darnos unas clases magistrales de cocina. Vamos a tener cocina ecuatoriana, obviamente, cocina americana, mexicana, estamos viendo si peruana, vietnamita, y bueno, todo catalogado en lo que es las tradiciones del Ecuador y la comida ecuatoriana. Y tenemos auspiciantes que nos dan la diversidad de que cada uno va a invitar también a su gente para que esto sea un lugar de esparcimiento. Todas las noches tenemos shows. Todas las noches va a estar Paulina Tamayo, el Trío Colonial, Medard y sus Players, la Son de Azúcar que les traemos desde Colombia y el Mitch, que no puede faltar el Mitch en fiestas de Quito. Eso es farra desde las 8 de la noche hasta las 11 y media y cerramos la feria todos los días con juegos pirotécnicos. Es decir, hay para todo, el que quiere tomar vino, el que quiere comer las huecas, el que quiere pegarse un cafecito, el que quiere aprender cocina, el que quiere saber qué va a pasar con la Universidad San Francisco, porque vamos a regalar becas, vamos a enseñar a la gente qué es la universidad y así con todos los auspiciantes qué es lo que tiene cada uno y cómo la gente se puede convertir en parte de. Y esto va a ser una tradición, porque queremos hacer esto todos los años y convertirnos en la mejor expo gastronómica del país. Realmente yo creo que fue un sueño que comenzó hace 2 años, que queríamos hacer algo por la ciudad. El municipio no ayudaba, las empresas estaban de capa caída, no, y decidimos hacer algo que sea interesante para la ciudad. Y realmente esto fue hace 3 meses, hace 2 meses y medio, que comenzamos a llamar a ciertas empresas y les dijimos, ok, no hay alcalde, no hay fiestas, no hay tradiciones, ¿qué hacemos? Y estas empresas, dime qué hacemos. Y decidimos hacer, se unieron las empresas y dijimos, ok, las fiestas de Quito se toman la empresa privada. Si hay municipio, si el municipio apoya, bienvenido. Si el municipio no apoya, no pasa nada. La empresa privada está aquí, la gente puede tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde se pueda mover la economía, porque yo creo que necesitamos mover la economía. Hemos pasado tan reprimidos, tantos restaurantes que cerraron. Entonces ahora es la oportunidad de que esos pequeños restaurantes que todavía estén tambaleando, entren acá, se hagan conocer, la gente los pruebe y vuelvan a salir adelante. Y así con el café, con el chocolate, las pastelerías y todo lo que sea gastronomía. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes que botar el miedo a un lado. Las caídas no te frustran, te fortalecen. Yo me he caído 1000 veces, 1000 veces. Pero creo que después de cada caída que uno llora, patalea, zapatea, te frustras, lo que tú quieras, tienes que salir con más ganas de salir adelante. Yo creo que con cada caída que he tenido, me han venido éxitos. Y no me he dejado vencer. Inclusive cuando he tomado la decisión de separarme, de romper un matrimonio o alguna cosa así, con el dolor del alma, no me he dejado vencer. No me he dejado y salido adelante. Y yo creo que eso le falta mucho a algunas mujeres que piensan que no lo van a lograr. Yo creo que sí lo van a lograr. Pero tienes que ponerte en la mente que sí lo puedes hacer. Porque para mí no hay diferencia entre hombre y mujer. No soy feminista, no soy machista tampoco. Creo que somos el complemento perfecto. Y creo que la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer es como que nos falta algo. Pero sí podemos ser un gran apoyo el uno del otro. Pero cuando el uno falla, el otro tiene que ser lo suficientemente fuerte para salir adelante. Y yo creo que eso tenemos que ponernos las mujeres, que somos lo suficientemente fuertes como para salir adelante. Somos tan fuertes para tener un hijo, para dar a luz. ¿Cómo no vamos a ser fuertes para salir adelante en la vida? Entonces, es eso, simplemente después de cada tropiezo, que te levantes con más fuerzas de salir adelante. Ser emprendedor en este país es dificilísimo, porque tienes tantas trabas. ¿Qué es más fácil? No ser emprendedor que ser emprendedor. Yo creo que primero como ciudadanos deberíamos pedir el cambio de ley para que los emprendedores no paguen tantos impuestos, no sean tan perseguidos como son. Nosotros somos un país, por darles un ejemplo, en Qatar hay 10.000 emprendimientos en un año. Por darte un ejemplo, no estoy diciendo un número cualquiera. En Ecuador hay 2. ¿Por qué hay 2? No es por falta de emprendedores.
porque es tan engorroso los trámites. Hay tanto problema. Tienes que los impuestos, que la patente, que esto, que por aquí, por acá. Que más fácil es no emprender. Y si emprendes, a veces pagas tanto que terminas saldo en contra. Entonces yo creo que primero sí deberemos pedir un cambio de ley urgente. Los emprendedores deberían tener tantas bonificaciones, debería ser tan fácil emprender, que realmente haya tan buena competencia, que el mejor salga adelante o los mejores salgan adelante. Aquí posiblemente sea el que tiene más suerte. Entonces yo creo que los chicos y a los jóvenes emprendedores, primero tenemos que hacer todo lo posible para que cambie la ley y después tampoco no rendirse, seguir adelante, porque en algún momento, si no es aquí, es afuera. Porque los emprendimientos a veces, ahora con la tecnología tan maravillosa que tenemos a nivel mundial, cuando no funciona algo aquí, se puede mandar para afuera y funciona, porque afuera te dan muchas más oportunidades. Entonces, yo creo que nunca uno tiene que dejar los sueños atrás, sino luchar por los sueños, pero también hasta un límite. Tampoco puedes perder toda tu plata, todo tu tiempo persiguiendo un sueño. Tienes que siempre tener un plan B. Entonces, yo creo que es muy importante que cada emprendedor también tenga su plan B, por si acaso.